Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, este va a ser un poquito más informativo. Se viene la temporada 9 de Clash Royale. Ya 9, ya os acordáis todo de cómo salieron los pases Royale. Que parecía como, joder, ya era hora, ya van 9 mesecitos. Y viene una de las temporadas más interesantes que vienen últimamente. Ya veremos cómo veo el vídeo que han presentado en el canal de YouTube de Clash Royale. Ya sabéis que yo no tengo sneak peeks, así que no puedo traeros ahí tampoco nada exclusivo en ese sentido. Vamos a comentar un poquito todo lo que trae. Traen nuevos emotes, traen nuevas arenas, traen nueva carta y trae un sneak peek de algo que aún no sabemos qué es, que pinta cuanto menos interesante. Vamos a empezar con el vídeo y voy comenzando según va saliendo. Bueno, dejo aquí la traducción en español por si no saben mucho inglés, pero bueno. Nueva carta, nueva arena, tal y como decía, por supuesto, y cómo conseguir una reacción exclusiva de aniversario, eso también es importante. Gran actualización de 2020, o sea, la llaman como la gran actualización, así que probablemente sea la más grande que haya en 2020, o una de las más grandes al menos planificadas. Bueno, aquí tenemos a nuestros dos amigos, al de los pelos y al calvito. Es para hacer constante, cumple 4 años el 2 de marzo, ya sabemos, el mismo día comienza temporada nueva, o sea, es casualidad, así que es temporada de cumpleaños. Por eso toda la temática de la temporada va a ir relacionada con ese cumpleaños de Clash Royale. 4 años ya, Decidme por comentarios quién lleva tantos años jugando, porque yo llevo 3 años y 10 meses, pero no 4, Bueno, aquí hacen un par de bromas, beben agua. Tenemos un regalo del mismísimo rey, es una nueva carta. Regalo del rey, nueva carta, el paquete real, ¿vale? Bueno, mientras lo van diciendo, voy a comentar. Básicamente es un hechizo, ¿vale? Que suelta un paquete y el paquete va a hacer un daño, ¿vale? Al principio tenían un plan que el paquete iba a ser una bomba, que cuando explotase la bomba salía haciendo guardias. Pero no, ahora es un paquete que cuando cae hace daño y suelta reclutas reales. Lo cual es interesante. Por 3 de 16, si no me equivoco, que es bastante poco. Y hace daño también a tropas aéreas. Por tanto, puede matar también horda. Ahora veremos aquí pronto en el vídeo este. Tarda 3 segundos en despegarse. Viene bien contra la princesa. Mira, por ejemplo, fijaos la princesa. Le cae, la mata, tarda 3 segundos en caer. Pero, y sale el guardia real luego. Que bueno, está bien, ¿no? O sea, un guardia real nunca está de más. Y también mata hordas, también mata murciélagos. Lo cual, bueno. Al Chispira también le fastidia muchísimo. Fijaros que cae, hace daño. Y encima de todo, luego le. Tiene un escudo y todo, o sea, genial. A los guardias le quita todo el escudo, obviamente. Entonces, bueno, es un intento de hechizo curioso. Que además, la primera temporada, como siempre, estará desbloqueado al máximo. Así que veremos muchos mazos en ladder con eso. Y probaremos el ladder a ver qué tal nos va con ese. Con esa carta. Bueno, habrá un modo de juego en el que caerán paquetes reales encima de la mesa. Sabes que ese tipo de modos de juego a mí siempre me gusta, así que me parece correcto. Nueva arena, era un pastel. Bueno, veremos la arena, ¿qué tal? Una imagen muy bonita aquí. No sé, una arena como cualquier otra, ¿no? Más rosita, más cookie, ¿no? A las que le gustan las cosas kawaii, las cosas cookies, pues seguro que os gusta. Y un aspecto de la torre que a mí personalmente me ha gustado bastante. Fijaros, el aspecto de la torre, yo lo veo que es muy diferente y eso me gusta. O sea, que cambie un poco, que no sea el típico aspecto de estándar plano, me gusta. Y reacciones de aniversario, bueno, aquí tenemos una princesita cortando una tarta, ¿vale? Hablando de reacciones, habrá reacciones exclusivas, chavales. Solo para content creators. Comprueba si tu creador de favorito la está. Creador de contenido favorito la está arreglando. Pues sí, chavales. Aunque no tengo código de creador yo, ¿vale? O sea, es que no lo tengo ya. La vida es dura. A veces la vida no nos trata bien, pero no pasa nada. Sí que tendré estas recompensas. Estad atentos tanto aquí por YouTube como en la descripción por el enlace de Twitch, que es donde lo hago todo en directo. Porque iremos regalando tanto en torneos. Torneos, ¿vale? Torneos para que todo el que entre, creo, todo el que entre, si no me han comunicado mal las cosas, se pueda llevar la recompensa. Y además, también podremos tener algún sorteito, algún. Yo he pensado a lo mejor hacer algunas partiditas contra suscriptores y el que me gane se lleva un emote. Cosas así, que bueno, lo iremos hablando, según me vayan diciendo también Supercell un poquito el tiempo que va a haber entre cada cosa. Porque no sé si va a durar una semana, si va a durar todo el mes, si va a durar 2 semanas. Pues lo iremos viendo, pero bueno. Seguidme aquí en Twitch, y en Twitter, que ya sabéis que en Twitter siempre informo de todo absolutamente. Seguidme por todas partes y así no os perdéis ninguna porque tendremos relaciones para vosotros. Además, sí, veréis la lista completa de creadores en el juego, pero vamos, será lo que os esperáis, básicamente. No habrá gente que esté alejada de Supercell que lo tenga, ni gente que esté dentro de Supercell que no lo tenga. Luego habrá algo especial con Cloud, Wizards, Sigtag y Legendary, pero no sé exactamente qué será, ¿vale? Yo no soy de esa gente, ¿vale? Yo no soy de los tops, yo soy majo. Podéis votar por vuestro modo de juego favorito en el juego y aparecerá en la modo fiesta durante la temporada 9, así que oye, votadlo, ¿no? Votadlo.
Si eres de las 10 personas que le gusta el touchdown, dice, porque no le gusta a nadie. Envía tu foto y juega tu modo favorito de temporada. Bueno, tu voto. Puedes votar eso, solo de menos. También hay nuevo ajuste de equilibrio. Ya sabéis, chavales, que veníamos con mucho miedo. Sobre todo en la directa siempre me preguntaba, ¿es verdad que va a pasar esto? ¿Es verdad que pasa lo otro? El CM de Clash Royale había soltado alguna pullita por Twitter de las cosas de que si el minero, que si el Tesla. Aquí tenemos el minero. Yo pensaba que iba a ser más dramático. Le bajan el daño a la torre del 40% al 35%. No sé si lo sabéis, pero el minero hace más daño a las tropas normales que a la torre. Se lo bajan un poquito más a la torre. Bueno, me parece un nerfeo que no está mal. O sea, yo pensaba que el minero lo podían matar si le quitaban vida. Pero al bajarle un poco de daño, creo que no es la función del minero exactamente, la de hacer daño, sino la de tanquear a tropas débiles que vienen por de contraataque. Así que, bueno, creo que es un nerf correcto. A ver si hace menos predominante al minero y un poquito más a lo mejor a montapuercos o algo así. El golem, chavales, muy interesante para nosotros, muy interesante, pero no es dramático. Le bajan el daño que hacen los golemitas, 22,5%, lo cual unos golemitas ignorados serán más fáciles de ignorar. Pero hace más daño cuando muere. ¿Eso en qué cambia? Bueno, que si el golemita se queda vivo con algo más, por ejemplo un baby dragon, es muy difícil, es muy peligroso, o sea, hace mucho daño el baby dragon igualmente, el golemita menos. Pero claro, si lo quieres defender rápido para que el baby dragon muera, por ejemplo, o el megapirro, como hace más daño en la muerte, es posible que mate más fácilmente a los esqueletos. Aquí por ejemplo vamos a ver los esqueletos que van a morir en vez de con los dos golemitas, con uno nada más. Eso ya cambia bastante la cosa. Otro cambio muy importante, el cañón con ruedas va a hacer más daño, el cañón normal también, 5% más. Eso significa el cañón con ruedas bastante aceptable y el cañón, chavales, el magnífico 2,6 va a ser ahí potenciado un poquito, ¿eh? O sea, si bajas un poco el minero, subes un poco el cañón, yo creo que el 2,6 ahí va mejorando bastante y baja también un poco el golem, o sea, no sé. Bueno, bajas el daño de la golemita al menos. Interesante lo del cañón, cuanto menos, para tener otra estrategia diferente a tanto Tesla que estamos viendo. Me parece guay. Luego tenemos también el cambio del Tesla del que todos hablábamos. Dice, deja de tuitearme sobre esto. El terremoto hace daño al Tesla. Eso es un nerf directo hacia los mazos de ballesta, ¿vale? Básicamente. Otra cosa muy interesante, los trofeos de temporada. En vez de perder el 50% de los trofeos después de 4.000, se perderá el 25%. ¿Esto qué es? Vale, es que algunos estáis un poco perdidos a veces. Sobre todo la gente que no ha subido por encima de 4.000 nunca. Cuando tú subes por encima de 4.000, a final de temporada te reinician los trofeos. ¿Te los reinician del todo? No. Lo que se llama un soft reset. Es un reseteo del 50% de tus trofeos. Es decir, si tienes 5.000, te bajas a 4.500. ¿Qué pasa? Que ahora van a cambiar, que en vez de ser un soft reset tan duro, va a ser un soft reset más flojito, de 25%. Entonces, si te haces 5.000, se te quedará en 4.750. ¿Eso en qué va a beneficiar? Bueno, nos beneficia a todos los que... Bueno, os beneficia sobre todo a todos los que estáis no maxeados en copas altas. Es decir, los maxeados no van a bajar tan abajo al principio de temporada. Y al principio de temporada tendréis partidas un poco más justas, ¿vale? Sobre todo en ese sentido. Lo único malo, pues que el reseteo va a ser tan pequeño, entre comillas, que no vas a tener mucha diferencia entre una temporada y otra. Vas a acabar estando a la misma altura. Si tú acabas en 7.000, vas a empezar en 6.000 o algo así, o sea, o 6.000 y pico. Entonces, bueno, no es una diferencia tan grande. Antes empezaba bastante más abajo y había más tiempo para ir subiendo. Ahora vamos a ver que nos va a costar un poquito más subir cada temporada, pero llegaremos a más copas, probablemente. Así que bueno, ni bien ni mal, ¿no? Normal. Desbloquear recompensas de trofeos que aún no ha alcanzado, porque en principio va a haber más... Vamos a llegar más lejos. Y ojo. Antes de terminar, queremos dar un sneak peek en lo que estamos trabajando. Esto es muy interesante porque la verdad que yo no sé muy bien qué es. Quiero también esta noche, cuando haga directo en Twitch, comentarlo un poquito con vosotros, a ver qué opináis, pero no sé muy bien qué pensar al respecto, mirad. Esto es todo. O sea, empezamos con una imagen que se ve aquí, a la izquierda, que si sus elixir, o sea, gemas de elixir por ahí tiradas, con un monte. Lo va pasando, se ve en medio un río con barcos. A la derecha una parte como de peca y luego otra parte como de arena. Y un volcán. ¿Qué puede ser? Bueno, yo he estado buscando un poquito de información a ver si alguien tenía teorías. Hay teorías de todo tipo, desde modos de juegos diferentes, que es posible, desde juegos diferentes, que eso me parece un poco... Ojalá, yo vi uno que me encantó que dijo, imagináis un juego estilo Zelda, mundo abierto, con los personajes de Clash Royale y me explotó el cerebro, pero... Lo veo improbable, ¿vale? Lo veo improbable. Que ojalá algún día salga así, pero lo veo improbable. Un modo de juego diferente sería bastante posible. Lo del modo de juego no es imposible, ¿eh? Pero
podría ser. Un modo de juego dentro de Clash Royale sería razonable. No sé qué tipo de modo de juego voy así, pero ojalá sea uno diferente con que no sean puentes, sino que haya un río para pasar. No sé, un río sin puentes. No sé, no se me ocurre, pero que no sea algo con touchdown, por favor, lo único que pido. Que touchdown era un poco feo, pero parece bastante interesante. Además vemos ahí a la princesa, el príncipe y el rey, así que sabemos que es algo orientado dentro de la gente de Clash Royale, obviamente. No es que sea algo muy diferente, así que esperamos un modo de juego similar a Clash Royale. Si tenéis algún tipo de opinión al respecto de eso, en la descripción, chavales. Uy, eso sin querer otra cosa. En la descripción, chavales, en los comentarios, vamos, decidme a ver qué os parece. Celebraremos el aniversario del 2 de marzo con la nueva temporada, o sea, ya. Si estamos a día 29 de febrero, el lunes, o sea, en 2 días, tenemos la nueva temporada. Ahora, eso sí, nada de despistarse, nos centramos ahora en el fin de temporada para llegar a nuestro récord absoluto de copas, que vamos bastante bien subiendo copas. Así que bueno, esta es toda la información que tenemos, la verdad, bastante interesante, bastantes cositas. Sobre todo este último sneak peek es lo que más interesante me deja la cosa, porque no sabemos exactamente qué puede ser, y eso lo hace muy interesante. Y como siempre os digo, chavales, si os ha gustado el vídeo, pues solo os pido que dejéis un like, que os agradece mucho. Así seguimos comentando las novedades con vosotros. Si no estáis suscritos, pues suscribiros por aquí abajo. Seguidme aquí en Twitch, en Twitter, para enteraros de todas las novedades y enteraros de cómo van a ser los sorteos y las recompensas de estas reacciones que nos van a dar los creadores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta pronto.